Hi, William. Good afternoon. Good evening, I mean. I'm sorry. Good evening. How are you? Hi, teacher. Good evening, and I'm fine. Thank you. You're fine. Okay, nice to hear that. I'm glad to hear it. What have you been doing? ¿Qué has estado haciendo? In this day, I went to work, and after the job, I eat my dinner, my no, see dinner, but eat Cena, my dinner, you ate, en and pasado, you ate your dinner. ate the dinner, and I feel a little tired because I'm ready to learn English class. Okay, that's great. Thank you for saying that. And actually, it is absolutely normal to feel tired because, as you have said, como dijiste, you have had. Has tenido a tired day. This was a working day, so you feel tired. And I'm going to try to not get you bored, tratar de no aburrirte, tratar de no aburrirlos en lo que comenzamos, que sería pues justo ahorita, mientras más se van uniendo, excelente, pero nosotros comenzamos ya. Okay. Hi, Okay. Manuel. Good evening. Nice to see you here again. Okay, thank you for turning on your camera. So, for today's class, okay, para la clase de hoy, para la lección de hoy, vamos a seguir obviamente con nuestra sección, el number three, section three, how much is it? Pero esta es una de las secciones en las que no vamos a desarrollar tanto la temática como de tema propuesto, que en este caso es. Cuánto cuesta tal artículo, etcétera, sino que es más de gramática. Seguimos con las WH questions, the information questions, preguntas de información. Tal vez podría parecer, no sé si a alguien ya les aburrió, pero que no. aún no. Bien, excelente. Todavía llegamos. Ok. pero son muy importantes. They are so important because making information questions, WH questions, you can learn a lot of English or any language. Yo recomendaría para aprender inglés fomentar el uso de las preguntas de WH, de información, tanto formularlas nosotros como responderlas y evitarlas de sí o no, porque aprendemos mucho más con nuestra información, hacemos que el cerebro trabaje más. Okay, so we work more doing this kind of questions. Okay, so that's the importance. Esa es la importancia. If you remember, we were saying we did a quick review about the WH words in general, esa revisión general de las palabras de WH, de modo general, porque no nos metimos específicamente en ninguna de ellas, ¿verdad? So we were saying, we were talking about what, when, where, why, who, which, how. Todo esto ustedes lo dominan excelentemente. Bien. Ahorita sigo recapitulando un poquito lo de ayer. ¿Okay? Porque ayer fue bast hablamos de bastante teoría. You know, if you remember. So it is always great to refresh. To make a refresh. ¿Okay? How sí fue la única que abordamos específicamente. Dábamos algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, how, que es cómo, se transforma en cuánto. Y decíamos que en inglés hay dos tipos de cuánto. For uncountable things and countable things. Para cosas incontables y cosas contables. Si esas dos palabras las decimos rápido, podría ser como un juego de palabras, tanto en inglés como en español. Entonces, tal vez hay que diferenciar un poquito ahí. Countable, que se escribe like this. And uncountable. Hi, Jonathan. Nice to see you here again. Hi, good night. Good night. Good evening. Okay. Perfect.
So we were talking about this little review, un pequeño repaso de ayer, en la clasificación de cómo vamos a utilizar how much y how many, dependiendo si es contable o incontable la cantidad de la que estamos hablando. Luego, how long, por cuánto tiempo, how far, qué tan lejos, how fast, qué tan rápido, how good, qué tan bueno, and how often, por solo often. A veces la T no se pronuncia en ciertas palabras. No sé si hay una regla para eso, la verdad, solo es como normal a veces no pronunciarla. How often? Or often. Both ways are correct. Ambas formas están correctas, como quieran decirlo. ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan a menudo? Okay. So then we move forward. Luego nos pasamos bueno, a este ejemplo, ¿verdad? Para preguntar cómo es tal persona, física o físicamente o hablando de sus cualidades, ¿verdad? Cómo no se hace, que es la primera, y cómo sí se hace, la segunda opción. Then, we were talking about the demonstrative pronouns. Okay? If you remember something about this, what do you remember about this section, this part, de esta parte de la lección de ayer? ¿Qué recuerdan? Manuel, William, Jonathan. I remember say and this, that, this, those, and una singular y plural. Okay, you're right. We were talking about those four words, sobre esas cuatro palabras que van a ser los demonstrative pronouns, los pronombres demostrativos. Recordemos esta palabra en español, no se escribe con N, es demostrativos, pero en inglés sí, demonstrative. That's very important. Okay, and as William said, como decía William, esta era la. This was the chart that we had. El gráfico, la tablita que teníamos para clasificarlo. Tanto si es plural como singular, o si está cerca o lejos, ¿verdad? We were saying that in English we don't make a difference about the gender, que no hacemos una diferenciación sobre el género de lo que estamos hablando. Entonces, estas cuatro palabras nos sirven para masculino y para femenino, pero sí importa el número y la cercanía, ¿verdad? Okay, perfect. This was very easy. Then, we were talking about the one particle, the one grammar particle, la partícula gramatical one, porque no se refiere al número uno en este caso, sino que a la forma que utilizamos para determinar algo en inglés, pero sin repetirlo, ¿verdad? Que no quede sin especificar, que no quede con una incerteza, pero tampoco siendo repetitivos, ¿verdad? So that's very useful for us. Es muy útil para nosotros y para todos los que hablamos inglés. That is something that we have to control. Algo que ya tenemos que dominar. Bueno, no ya porque para eso lo estamos enseñando, pero sí en su momento hay que acostumbrarse a ello. Repito que esta modalidad, esta forma de hablar, esta partícula no existe en español, no la utilizamos. Hi Miguel, nice to see you again. I hope you well. Espero que estés bien. Ok. So. Decíamos que no es tan raro tampoco, no lo veamos como algo extraño, algo, ¿qué es esto? Sucede en más idiomas. En el español es casualmente uno de los que no lo utilizamos, este tipo de partículas gramaticales. But it's really easy to understand, ¿ok? Ok, so I promise you, I told you, today we are going to do exercises. Practice this. To keep learning this, maybe to reinforce our knowledge, para reforzar nuestro conocimiento sobre esto, tal vez queda un poquito más claro así, si por ahí surge alguna duda.
Tal vez la forma más rápida de explicar cualquier tema sea hablándolo. Yo recuerdo en mi mente lo que ya sé y lo explico, pero queda muy en el aire, literalmente. Luego se puede escribir, lo puedo plasmar en la presentación. I can make a slide, puedo hacer una diapositiva para eso. Ok, ya lo vemos más claro, pero siempre nos hace falta sentirlo un poco tangible. Para eso es necesaria la práctica. Okay. Just let me check something on the platform. Lo voy a chequear algo aquí. Okay, this was the first lesson. The conversation, they are perfect for you. If you remember, this conversation between two persons, Steve and Maria, I think. Yes, it were those people. Hi, you are listening. In this lesson, participants. Yeah, they're perfect. Yes. Steve and Maria, they were talking about jewelry, shopping. They were shopping, they were buying jewelry. In fact, it was Steve. De hecho, era Steve that was going to buy something beautiful to Maria for her birthday. Okay. Entonces, en este caso, se evidenciaba el uso de los dos temas de gramática que estamos abordando. ¿Verdad? El one y también los demonstrative pronouns. This, that, those, this, again. ¿Okay? Entonces era como un ejemplo de cómo se usa, ¿verdad? Lo estuvimos estudiando, analizando, buscando palabras que no conocíamos, ¿verdad? Todos me dijeron si había alguna palabra que no conocían en este caso, ¿verdad? Ok, perfecto. I just wanted to make sure. Teacher, excuse me, Okay. fíjese que yo no sé, tengo problemas con el audio, voy a revisar la compu, ya me voy a conectar, que no sé, que a lo lejos lo escucho, no sé si es la compu o algo, Okay. porque ya le di volumen y casi no oigo. Antes de hacer eso, ¿los demás me pueden oír bien? ¿Me oyen Se oye fuerte? bien bajo, también yo escucho bajo. Okay. Just let me check this. I'm going to test my mic. Sí, yo también lo veo un poco suave. Ajá, porque yo normalmente no lo doy así todo el volumen, va y se escucha bien nítido, y ahora sí le di a todo, ¿eh? Se escucha bien, bien bajo. O sea, a ver qué. Okay. Solo denme un segundo. Unos cuantos segundos, máximo un minuto, voy a probar cambiar algunas configuraciones y los puertos en los que tengo conectado todo, ¿ok? Solo un momento, por favor. Ok. Okay, class, can you hear me better now? ¿Me pueden oír mejor ahora? Yeah. Okay, perfect. Yes, teacher. Yes. Ahora está mejor, excelente. Thank you for advising me, gracias por avisarme. Por favor, siempre que suceda algo así, que ustedes noten que algo no está bien, no está como va siempre en las clases, antes de reiniciar todos ustedes, todo su sistema y dispositivos, hagamos la pregunta. Porque imagínense aquí, tal vez William se iba a salir de la clase y los demás me hubieran seguido oyendo suave. Entonces, excelente ahí, gracias por hacerlo como público. Como yo les dije desde el principio, a mí no me molesta para nada que me interrumpan. Y mejor si es para el buen desarrollo de la clase. Entonces,
Thank you for saying that. I really appreciate it. Okay. Okay, perfect. So if this is correct, if this is well, we can continue our lesson for today. Parece que el tiempo hoy sí nos está favoreciendo. Siento que está pasando más lento. Eso es genial. Okay. Just let me check. Did we see this? I think. I'm sorry, guys. Did we see this video? ¿Vimos este video? Did we watch this one? Creo que no, ¿verdad? Estamos viendo la diapositiva de exercises. I'm sorry. Le había dado compartir pantalla completa, no sé por qué, pero ok. ¿Ahora pueden ver la plataforma? Yes, yes. Ok, thank you. So, creo que este no lo vimos, ¿verdad? No, perfect. So, before to continue, I want to show you this little video. Please pay attention. Y en cuanto lo reproduzca, aquí estoy viendo que tengo el sonido activado, tanto del video como todo, ¿verdad? Pero si no lo pueden oír, me avisan, por favor. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns this, these, that, those to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first. Try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. How much are these earrings? How much are these? How much are those earrings? How much are those? Which ones? The yellow ones. They're $18. Prices. $42. $59.95 or $59.95. As you realized, we're talking about demonstrative pronouns. As you know, there are four. This, these, that, those. I know you have studied this before, so we will make a quick review. This, singular, near. These, plural, near. That, singular, far. Those, plural, far. Therefore, we use is for this and that, and are for these and those. In English, we use one or ones very often when talking about choosing or having more than one option. For example, I ask, is that your car? Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. The words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. Okay. Ah, pues sí, ya lo habíamos visto. The words one. ¿Verdad? Pero está excelente, pues. Está excelente haberlo recordado para al menos verificar que esto funcione con más ejemplos, ¿verdad? Una palabra que tiene el video, que dice la señorita, déjenme ver, no está escrita. Pero no sé si alcanzan a oír que la señorita dice, this is used to replace. Esto es usado para reemplazar. Entonces, así como los pronombres suelen reemplazar a los nombres, esta partícula gramatical suele reemplazar también a los nombres para ya no estarlos repitiendo. O a cierta parte del nombre del sujeto, etc. ¿Okay? En este caso, one está reemplazando a car, a carro, a auto. ¿Verdad? Is that your car? ¿Es ese tu auto? Which one? ¿Cuál? Entonces, en inglés, les decía ayer, no podemos solo decir ¿cuál? La mayoría de las veces. Solo ¿cuál? Y nada más, casi no se usa. Y quiero una pregunta en ¿sí? El ejemplo que está del collar, cuando dice, is that, cuando habla de él, dice, how much is this necklace? Y después dice this one abajo. ¿Sí? ¿Será de qué se usa cuando el artículo está cerca o está ahí a la vista? Porque digamos, yo digo en un carro y me dirijo por this one y no está ahí.
No se entendería, ¿verdad? No sé si me voy a entender, porque ahí sale que está con un collar, ¿verdad? En la mano. Y Sí. dice que puede decir Disney Place o This One, porque está a la vista. ¿Será de que por ahí va ese uso también? Sí, correcto, correcto. Tiene relación con lo que tú estás diciendo. About the knuckles. Knuckles. Okay. Sí, en ese caso se utiliza this porque lo tienen, como tú dices, a la mano, ¿verdad? Si recordamos, this es para cosas que tenemos cerca, ¿verdad? Si está en nuestra mano, por supuesto que está cerca para nosotros. Creo que eso no queda, a nadie le queda duda de eso, que si tenemos algo en nuestra mano, decimos que está cerca, ¿verdad? Y puede Entonces, decir this one, bro. this one, exactly. Luego, para ya no repetir collar, porque podría decir, podría contestar, this knuckles. Si tú me preguntas primero por un knuckles y yo te digo this knuckles, repetir knuckles, collar, es feo, suena mal, suena repetitivo. Entonces, para eso, one cumple su función de reemplazar, to replace, to replace. One part of the statement, alguna parte de la oración, del enunciado. ¿Ok? Si fue, no necesariamente tiene que ser solo con ejemplos que estén cercanos. También puede ser con cosas que estén lejos. If I ask you, si fuera, no sé, temporada de mangos y vemos un mango, árbol de mango que está cargado de fruta. And I can say, did you see those mangoes? Y ustedes me preguntan, which ones? Those ones? Esos de allá, ¿verdad? Those ones se traduce como esos, nada más. O esos mangos. Pero en inglés ya no repetiríamos esos, sino que ones, ¿verdad? Okay. ¿Alguien más tenía alguna duda, alguna inquietud, alguna conclusión a la que haya llegado? A mí me encanta cuando ustedes se hacen preguntas existenciales como esta que se hacía William. ¿Por qué es eso? Poner a trabajar el cerebro, ¿verdad? Ir más allá de la explicación que yo doy y preguntarse, ¿en este caso será de esta forma o de esta otra? Vamos a comprobar, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta, vamos a tratar de ponchar al profesor. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, pero no sé si esté relacionado Dale, a lo dale, de la clase. dale. Porque así como se utiliza esa terminación one, y lo he escuchado con otras, pero como por ejemplo with, que al final de la oración, si se pregunta con with, terminan diciendo with. No sé si lo has escuchado Sí, o sí. si seguirá la misma norma que esa de once. No, no es exactamente lo mismo, porque one, como decía, es una partícula gramatical muy específica para reemplazar algo que ya se ha dicho previamente. Cuando hacemos statements que terminan con with, vamos a escribirlo para que todos estemos claros de qué estamos hablando. With. De este with me estás hablando, ¿verdad? Con. Yes. Ok, perfect. ¿Hay alguna? Hay una forma de hablar en inglés que se utiliza para las preguntas. Por ejemplo, la más común con with es: What can I help you with? ¿Con qué te puedo ayudar? Y se escribe así. I'm going to write it in the chat. ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Ok? Eso yo lo usaba a diario, quizás unas
20 veces mínimo a diario en mi antiguo trabajo, con clientes muy, muy enojados. Entonces estoy feliz de poder explicarlo más tranquilo ahorita. What can I help you with? ¿Qué puedo hacer? No, ¿con qué te puedo ayudar? Okay. Es una WH question, así que va dentro de toda nuestra temática. Está excelente la pregunta. Vamos a aclararlo. What can I help? ¿Qué puedo ayudar? You, ¿qué te puedo ayudar? What can I help you with? ¿Qué te puedo ayudar con? Esa sería más o menos la traducción literal y no interpretada. Lo que pasa en inglés es que si lo tradujéramos literalmente del español al inglés, sería ¿con qué? With what can I help you? With what can I help you? ¿Con qué te puedo ayudar? Y en inglés eso se oye mal. Se oye mal. Uno. Dos. Es gramaticalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque las oraciones en inglés tienen su estructura. No es como el español que es más versátil. Yo puedo decir alguna idea. Por ejemplo, ¿quieres esta pelota? No sé, vamos a jugar fútbol. ¿Quieres esta pelota? O les puedo decir, ¿esta pelota quieres? Tal vez lo más común sería decir la primera forma, pero de la segunda también tiene sentido, también funciona, ¿verdad? Así podemos cambiar el orden de las palabras en español. ¿Okay? Y se puede hacer totalmente, estamos autorizados a hacerlo, tiene sentido. ¿Verdad? Porque el español en inglés no. El inglés, aunque sean contextos informales, se suelen utilizar cosas que acorten los statements, algunas formas de hablar que son modismos más coloquiales, pero por muy informal que sea el contexto, las estructuras gramaticales siempre se respetan. Entonces, una WH question se va a hacer igual. Si es en un contexto, por ejemplo, de amigos, estamos en una fiesta familiar, estamos haciendo una carne asada, o si estamos en una reunión de negocio, estamos hablando con el presidente de Estados Unidos, las estructuras gramaticales siempre se respetarían. Entonces, como es una pregunta de información, siempre, siempre, siempre va a comenzar con la WH word. En este caso estamos preguntando qué cosa, ¿verdad? ¿Qué cosa puedo hacer por ti? ¿Con qué te puedo ayudar? Yo quiero saber eso en concreto, ¿verdad? Entonces, por eso utilizamos what, porque yo quiero saber qué puedo hacer. Luego, vamos con el auxiliar, que decíamos que era do, pero también can es un auxiliar. Can de poder, poder de, no de poder autoritario, sino de capacidad, de poder hacer algo, el verbo poder. So, can, what can I? Yo, ¿verdad? En este caso el sujeto soy yo. Pero, I don't know, si yo fuera un recepcionista, por ejemplo, y llega William preguntando por Jonathan, y yo le digo a William, so, what can Jonathan help you with? ¿Con qué te puede ayudar Jonathan? O, what can he help you with? ¿Con qué te puede ayudar él? ¿Verdad? Entonces, ahí dependiendo del sujeto, pero lo más normal es hacerlo con I. What can I? Luego, help, porque es el verbo principal, the main verb. Recordemos que estamos en una WH question, no en un positive statement. Entonces, el verbo va a estar en base form y sin la S, ¿verdad? Porque estamos en WH question, no en positive statement. You, porque es como a la persona que me estoy dirigiendo. Y el with se pone al final, porque básicamente es como el espacio que le queda, ya hasta el final. Ya solo le faltaría quedar después del question mark, ahí bien marginado. Pero sí, se suele utilizar de esta forma. What can I help you with? Entonces, al principio, cuando utilizamos ese tipo de preguntas, tal vez nos solemos confundir, porque es como
Tenemos en nuestra mente ya un rompecabezas armado que se llama español y tenemos que quitarle una pieza, quitarle otra, otra y otra, quitarlas todas y volver a armarlas de diferente forma y podría ser que una pieza nos quede con un saliente viendo hacia afuera y podamos decir, hey, esto no cuadra aquí, ¿verdad? Esto no va como yo lo tenía planeado antes, como lo tenía instaurado antes. But that's another way to do the things. Esa es otra forma de hacer las cosas. Como lo hacen los estadounidenses, los ingleses también, las personas que hablan inglés, así lo hacen, ¿verdad? Otra cosa, what were you listening to? ¿Qué estabas escuchando? Imagine that, I don't know, Miguel and I met in a café, I don't know, in a coffee shop. And he's with his headset. Él está con sus audífonos. Yo llego y le pregunto, hey, Miguel, what were you listening to? ¿Qué estabas escuchando? I'm going to write it. The English class. The English class. That's great. Okay, you were watching again the class on YouTube. That's great. Aunque en este caso la pregunta que acabo de hacer es simple past, pero entiendo que lo vimos el curso pasado, ¿verdad? ¿Okay? Lo dominamos. Entonces, aquí también, en español, ¿qué diríamos? ¿Qué estabas escuchando tú? No, ¿qué tú estabas escuchando? Eso tal vez podría ser un sonar un poco más dominicano, puertorriqueño, tal vez ellos hablan un poco así. ¿Qué tú estabas escuchando? Pero. En esta parte de, en estos rincones de Latinoamérica, no lo decimos así, sino que estabas escuchando tú. De hecho, es ese tú no lo decimos, solo que estabas escuchando. En inglés cambiamos ese orden. Ese orden es fundamental. Tal vez a mí no me gusta como dar una regla. Cuando hay que dar reglas, las damos, pero no me gusta como que parezca una ley, algo horrible que hay que seguirlo a fuerza. En este caso, si bien hay que seguirlo como se debe, como es correctamente, quiero que lo veamos de una forma amigable. Pues, hey, esta es la estructura que está, así es como se utiliza. Básicamente, si no lo hago así, no me van a entender, ¿verdad? Por muy informal, coloquial, familiar, de amistad que sea el contexto, las estructuras sí se respetan. Las que yo les pongo, si me permiten mostrarles, solo que lo tengo en la otra presentación. Están viendo PowerPoint, ¿vea? Ok. Entonces tenemos esto. Lo tenía por aquí, déjenme ver. Esta era para el positivo, pero luego creo que las hice para las demás. Here we have them. Aquí las tenemos. Entonces, para cada tense, siempre están sus cuatro estructuras: positive statement, negative statement, yes or no question, and WH question. ¿Ok? A eso es lo que me refiero, que siempre se va a respetar el orden en que vamos a utilizar estas palabras. Luego hay unas, obviamente, la mayoría las vamos a cambiar, ¿verdad? La WH word la vamos a cambiar por what, por where, por when, por who, how, etc. El auxiliar por do o por su forma en tercera persona, does. O como veíamos en este caso, por can, can es otro auxiliar. El subject es seguro, sí o sí, que lo vamos a cambiar por un pronombre o un nombre. El base form verb, el complement, ¿verdad? Igual en la yes, no question, subject, todas estas palabras que yo tengo aquí, las vamos a intercambiar por las que querramos decir en nuestro statement. Entonces, nosotros podríamos poner cualquier ejemplo que se nos ocurra. Hablar de viajes espaciales, hablar de ir al supermercado, hablar de recibir la clase de inglés. Pero el orden en el que vamos a hablar de eso siempre será el mismo. De esta forma, para el positive, con sujeto, verbo, complemento. Para el negative, de esta forma. Para el yes, no,
esta forma y la WH de esta forma. Y esto solo es en presente, ¿verdad? Básicamente cada tense, cada tiempo verbal tiene sus estructuras, sus cuatro estructuras que debemos seguir, ¿verdad? Tal vez fue una explicación un poquito larga, no sé si respondí tu pregunta, Jonathan, si los confundí a todos más, si me di a explicar, si me di a entender, si me expliqué. Sí, gracias. Solo me queda la consulta, ¿qué sería parte de un complemento? El El to, complemento. el with. Sí, exacto, básicamente porque el complemento puede ir o no, ¿verdad? El complemento tiene esa facilidad de que es opcional. It is optional. Entonces, what can I help you with? Digamos que en esta forma de decirlo, tal vez no admite un complemento, porque no habría un complemento que agregar. Yo estoy buscando ese complemento. Yo estoy buscando que tú me digas con qué cosa yo te puedo ayudar, ¿verdad? Entonces no sería como lógico que te quiera hacer la pregunta general, que tú me digas, hey Daniel, ¿me puedes ayudar? Y yo te diga, sí, ¿con qué te puedo ayudar? Y te empieza a decir, con tus tareas, con tu trabajo, con la vida, etcétera, sino que yo me debería remitir y quedar solamente a preguntarte con qué, ¿verdad? En general. Luego otras preguntas, WH question, podrían ser, where did you find this channel? Okay. ¿Dónde encontraste este canal de YouTube? Inglés corporativo. Ah, me lo pasaron, me lo pasó un amigo, etc. Entonces, where, vamos a mostrarlo aquí con la structure. Aquí. Tenemos aquí la WH word, where, el auxiliar, did, subject, you, base form verb, find, complement, this channel. Where did you find this channel? ¿Dónde encontraste este canal? Where did you find this YouTube channel? ¿Dónde encontraste este canal de YouTube? Ok. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta con esto? A mí me parece excelente porque aunque no, tal vez no era el rumbo planeado para esta sesión, todo esto tiene que ver con las WH questions y lo que les decía, esto es como una fruta bien jugosa que le podemos sacar mucho, mucho jugo y es jugo de conocimiento, de aprendizaje. Es básicamente, esto es una máquina de gimnasio que nos entrena nuestro cerebro, las WH questions, para pensar más en inglés, para entender la lógica del inglés. Cada idioma tiene su propia lógica. Entonces, esto nos ayuda un montón. Todo lo relacionado a WH questions. ¿Me di a entender? ¿Hay alguna otra pregunta? Teacher. Yes. Yo tenía una duda con los pronouns demonstrative. Demonstrative pronouns. Tell me. Correcto. El that. He visto que en varias conjugaciones se usa o quiere decir qué. ¿Cuál es la diferencia? Oh, sí. Hey, excelente, excelente. Thank you for asking that, Manuel. That is a great question. An awesome question. Digamos que hay dos palabras en inglés que se pronuncian igual, se escriben igual, pero significan cosas distintas. It's that. ¿Verdad? Entonces, tenemos el that primero, que el que estamos viendo ahorita, de demonstrative pronoun, que es el singular, far, el pronombre demostrativo, singular, lejano, that, que sirve para decir eso o esa, ¿ok? Lo venimos estudiando desde ayer, creo que eso lo tenemos claro. Y luego está la otra forma de decir that, que significa qué. Pero no es igual que what, que también significa qué. Correcto. El qué de that es como un conector. Como cuando dicen that's great.
No, en ese caso es un demonstrative pronoun, porque that's right es la forma abreviada de decir that is right. Eso está correcto o esa está correcta, ¿verdad? Eso está en lo correcto. That's right. ¿Okay? El that como conector, que como bien decía Manuel, significa que lo utilizamos para decir, para enlazar ciertas partes de los statements. For example, I'm going to do an example in Spanish. I don't know. Let me see what do I find here in my room. Okay. Ah, no. Eso no. Tal vez podría generar problemas de copyright. Es que es un tema lo del copyright. This, my mouse. Okay. I can say, I can tell to you. Les puedo decir, I'm so happy with my new mouse. This is the one that I wanted. Este es el que yo quería. Entonces aquí hago esta, hago, utilizo el qué. Este es el que yo quería. Ese qué me está funcionando como conector, ¿verdad? No lo estoy utilizando para preguntar información. No es una WH question, sino que es un qué de conexión. En inglés, lo voy a escribir también en español ese ejemplo. This is the most Como that cuando dice why y dice because. Why? Because. ¿Por qué? ¿Por qué va? Tal vez me gustaría explicar eso que me estás diciendo, William, con una gráfica, ¿verdad? Porque involucra a los qués de español. Y en español hay bastantes formas de decir qué, por qué, cosas así. Y luego es importante, aunque está, obviamente, es un curso de inglés, pues nosotros somos nativos hablantes de español. Entonces, también hay que entender en ciertos casos que podemos traducir literalmente y en otros que hay que cambiarnos a la lógica del inglés, ¿verdad? Entonces, ya te lo voy a explicar. Pero lo voy a explicar bien, bien definido después, ¿ok? Y se va a subir. ¿Hola? Ok, that was a mistake. Don't worry, Miguel. Ok, so if you see the example that I just write in the, that I just wrote in the chat, el ejemplo que escribí en el chat, this is the mouse that I wanted. Y por cierto, estamos usando demonstrative pronouns. Okay. Aquí está la traducción al español. Este es el mouse que quería, el ratón, ¿verdad? De computadora. Entonces, este es un qué de conexión. Esto yo lo aprendí hasta que estaba un poquito grande, de hecho. Porque el that yo solo lo veía como demonstrative pronoun, no como conexión. Y cuando me di cuenta que en las oraciones que van en medio, así como conector, se traducía también como that, para mí fue como me deslumbró la cabeza. Dije, ah, hay tanto que quería decir en inglés y no he podido porque no hay la forma de hacerme entender lo que pienso en español al inglés. Yo estaba maravillado ese día, lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué sucede? Que muchas veces se omite en inglés. Si yo lo omito en español y digo, ese es el mouse, quería, suena completamente raro, ¿verdad? Tengo que decir, este es el mouse que quería. Ahí sí ya tiene sentido, ¿verdad? Si yo lo omito en español, no sirve la oración. Pero en inglés sí puedo. Yo puedo decir, this is the mouse I wanted. Y también funciona, aunque es un poco informal. Pero también funciona y es súper común realizarlo. Solo que eso dificulta un poco no a nuestro cerebro pensante de español. Porque, como digo, en español sí o sí decimos ese qué. En inglés no. A veces sí, a veces no. No hay una regla de que a veces sí te tenga que hacer y a veces no.
Es solo que cuando uno decide hacerlo o no, ¿verdad? Pero sí, en este caso es como si estuviera ahí. En inglés se asume que yo estoy diciendo ese qué, pero sin decirlo. Es solo para cortar el lenguaje, para hablar más rápido. This is the most I wanted. ¿Por qué se entiende? Porque no hay una coma después de mouse. Entonces se entiende que es una sola oración. Just one statement. Entonces eso sería básicamente los dos usos de that. Como demonstrative pronoun y como connector. Como conector. ¿Okay? Creo que aquí evidenciamos un poquito el uso de las dos formas. No sé si quedó claro. Yes, ma'am. Ok, perfecto. En ese momento, por fin, recordé un día antes de que no llegara hasta el final de la clase. Please place your full name in the chat, please. Ahorita todos pongamos nuestro nombre completo en el chat y yo aprovecharé para tomar agua. Okay. Okay, I see some names. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, there is one remaining. Ok, creo que solo falta Mario, pero ok, está bien. Ya con eso a mí me queda. Si solo es uno el que falta, yo lo puedo agregar manualmente. Ok, and there is it. Ahí está. Excelente, gracias Mario, gracias a todos. Thank you so much. I really appreciate it. Ok, so if you want, we can start practicing by these exercises. Ok, si quieren, empecemos con los de demonstrative pronouns, o preferirían empezar con los de one y ones. Como ustedes digan. Que al final los vamos a hacer todos. Demonstrative. Ok, perfecto. Lamento que no se pueda hacer con pantalla completa, pero vamos a tener que ir editando, entonces hay que hacerlo así, pero se entiende, ¿verdad? Creo que es una forma amigable de verlo con colores bonitos. So, we have this chart. Tenemos esta tablita. Tenemos arriba this, that, this, and those. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar los ejemplos que tenemos a la izquierda, aquí. Esos son statements. Hay preguntas, hay solo positive or negative statements. Bueno, negative creo que no puse, ¿verdad? Pero hay solo oraciones o preguntas, como sea. La parte donde está un blank space, donde están los tres puntitos, un espacio en blanco, es donde tendría que ir el demonstrative pronoun. Entonces, ustedes lo que van a hacer es decidir cuál de los cuatro a la derecha iría en ese espacio. No sé si lo alcanzan a ver, si la letra está muy chiquita, si lo ven todo. Eso. Ok, si no, creo que lo puedo hacer un poquito más grande. Ok. Entonces, hay algunos casos en los que podría incluso quedar bien la oración con dos demonstrative pronouns. Podría ser. Podría ser que solo uno. No es posible que sean ceros. Sí o sí tiene que haber al menos uno. Y sí, creo que el máximo sería dos. Luego, más de dos ya no. Entonces, o uno o dos. Entonces, ustedes van a tener que decidir. En el primer ejemplo, look at clouds. Look es ver, mirar, observar. Y clouds, nubes. Remember Dos. those. Dos. Those. Ok. Those clouds. Look at those clouds.
Mira esas nubes. Por supuesto que sí, sería. ¿Por qué no sería this con E? ¿Por qué no sería esta opción? Porque no están cerca. Porque las nubes no están cerca. Ah, no sé, al menos que nos vayamos a una montaña muy alta que llegue hasta la altura en la cual se sitúan las nubes. Pero aún así, no sé si ya les ha pasado, si han estado en una elevación de esas, pues las nubes obviamente no se ven de cerca como se ven de lejos. Entonces, no tendría mucho sentido. En este caso sería solo those, correctamente como dijeron. Ok, then we have a blank space and then pencil is mine. Pencil es lápiz y mine es mío. Visita. This or that. This or that. Okay. That is my. This is my pencil. This pencil is mine or that pencil is mine. Si yo estoy en un salón de clases y dejo un lápiz ahí mal parado y veo que alguien me lo quiere quitar, le digo, hey, sh, that pencil is mine. Ese lápiz es mío, ¿ok? Perfect. Then we have this example. Blank space and then are stars. Stars son estrellas. Those Those. are stars. Yes, those are stars. A menos que tuviéramos, qué sé yo, estrellas de papel o estrellas de cartón, pero se entiende que son las del cielo verdadero. Entonces, those are stars. Then, at number four, we have blank space, and then was close. Close es cerca. Cerca. ¿Huh? Cerrado. Sí, pero de hecho es una de las más comunes expresiones que hay. ¿Qué creerían ustedes? This. This or that. Ok. In fact, por lógica gramatical, no, por lógica no, por reglas gramaticales, podría ser this or that. Correcto. Pero por costumbre y por lógica, sería solo that. ¿Por qué? Esto es como un idiom. En inglés, los idioms se les dice a los modismos, creo que es en español. Las frases comunes que se dicen. Entonces, that was close quiere decir eso estuvo cerca, que es una expresión que decimos cuando nos salvamos de algo por poquito. Qué sé yo, el espacio ya se iba a cerrar para entregar la tarea, que estoy recordando que eso me va a pasar. Y digamos que la entregué a tiempo. So, that was close, eso estuvo cerca. ¿Verdad? Me salvé por poquito. That was close. Entonces, la expresión común se utiliza solo con that, a pesar de que gramaticalmente estaría correcto decir this, pero por costumbre, como les digo, pues se utiliza con that. ¿Okay? That was close. In science fiction films, you can find this phrase everywhere. En las películas de ciencia ficción, en las de acción. Las pueden encontrar esta frase a donde sea. Ok. Then we have this chart. Hoy sí, creo que he hablado un poco más. Me siento un poco más cansado. Pero ok, ya vamos a terminar. So we have these examples. What do you think? We have think about blank space option. Think es pensar. Y option, pues también meditar o no, perdón, perdón. Option es opción. Ay, perdón. Y about es sobre. Entonces, piensa, espacio, This. opción. This Think or that. about this or this option. This or that. Yes, you can say. Piensa sobre esta opción o piensa sobre esa opción. Piensa acerca de esta opción o piensa acerca de esta opción, ¿ok? Perfect. We are going well. Estamos yendo bien. Then, are blank space yours? Yours quiere decir tuyo, tuyos, tuyos, en este caso, tuyos. Are these yours? Are these yours? ¿Con este o con Are este? those these and those? These and those, These. okay.
Yes, that was absolutely correct. ¿Por qué? Porque yours quiere decir tuyo, pero en plural. Por lo tanto, tuyos, ¿verdad? O tuyas. This or those, el plural. Exacto. Y también are es para plurales. Si recuerdan, en el video decía, vamos a utilizar is para singular y are para plurales. Entonces utilizaríamos is para estos dos y are para estos dos, ¿verdad? Ok, let's continue. I think, todavía tenemos de ese, excelente. Así lo dejamos súper claro. Blank space and then we have is great. Great se traduce como genial, como grande, como, pero grande no de tamaño, sino de algo asombroso, algo bueno, algo grande. That is great. That is That's great. correct. That's great. That's great. Ok, that's great. Sí, se suele utilizar así, con that. También gramaticalmente estaría correcto con this, pero por costumbre es más con that. Ok. Then we have, why is blank space bother? ¿Por qué es o por qué está? ¿Por qué está? This or that. Singular. Esos dos. This and This that. is singular. Okay. Solo quiero que me corroboren si les entendí bien. Pondrían la X ahí. Ok. Oh, no, it's only that. Because you're saying there. Exacto. Tal vez este estaba un poquito tricky. Tricky es engañoso o como trucado. Porque no habíamos visto here and there. Pero lo vemos ahorita, rapidito, no es necesario hacer una slide para eso. Here es aquí y there es allí o ahí, que para efectos del caso en español sirve igual. ¿Verdad? Entonces, eso sería, why is that ball there? Exacto. ¿Por qué está esa pelota ahí? Así que era porque está esta pelota. Ajá, si fuera esta, tendría que decir here. Así. Entonces ahí sí estaría correcto poner la X aquí. Ok. Ese sería el detalle, ¿verdad? Excelente. Luego tenemos estos, ya con estos terminamos. If you want, we can make this very quickly and we can finish the class with this. So here we have the last four. Blank space and there then are my students. Son mis estudiantes. This and Plural. those. These and those. Exactly. No sé si un día yo me los llevo de excursión a Nueva York para practicar vocabulario, excursión educativa. Y los presento, pues sería, hey, these are my students or those are my students. Okay. Then, what is blank space? Espacio vacío. This or that. What is this or what is that? Yes. Remember, we are going to use is con esos dos y are con esos dos. En este caso, ¿qué es eso o qué es esto? Funciona perfectamente bien, gramaticalmente hablando, ¿verdad? Luego tenemos este que está un poco interesante. No sé qué van a pensar de este. Dice, I am. Yo soy. This I am. This I am. Exactly. Ah, bueno. Como para decir, este soy yo. Si Sí, no. estamos teniendo, no sé, una plática
reflexiva de la vida y decir, sí, este soy yo, así soy yo, ¿verdad? Este soy yo. O por ejemplo, no sé, estamos en un, viendo un álbum de fotos y de repente me identifico, veo que estoy ahí. Oh, this I am. Or another option that is very common, this is me. También. De hecho, este es un poquito más común que el otro. Si quieren, olviden el ejemplo anterior. Ajá, this is me. This is me, exactly. Excuse me for that. This is me. Ese soy yo. Okay. Then the last example, and this is going to be the last one for us. Is blank space the one you found? Is el que encontraste? This or that. This or that. Porque estamos usando el verbo to be en su forma de is. Entonces tendría que ser la primera o segunda columna, ¿verdad? Y luego es una pregunta un poco ambigua, ¿verdad? Si no tenemos el contexto completo. La pregunta dice, en español, ¿es este el que encontraste o es ese el que encontraste? No sé, si fuimos a buscar frutas o trabajo, lo que sea. Pues, de todo un grupo. Ah, ¿es ese el que encontraste? ¿O es eso lo que encontraste? ¿Eh? ¿Quedó alguna duda con la clase de hoy? ¿Ok? Yo pensaba, bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Excelentemente bien que se haya desarrollado así. Yo pensaba que se hiciera un poquito más de práctica todavía. Y surgió de la nada un poco de teoría con lo que decíamos de, de todas las WH questions, de las structures, de por qué en este caso tal palabra va hasta el final, etc. Algunas diferencias con los demonstrative pronouns y el conector S. Pero para mí, pues está excelente porque así ampliamos la información, ¿verdad? Asimismo, las clases siempre quedan grabadas, quedan cargadas en YouTube, siempre podemos revisarlas. Y mañana sí meteremos un poco más de práctica in order to prepare for the midterm exam, para prepararnos para el examen medio, ¿ok? Que es al final de esta semana. Perdón, Manuel, ¿no te oí? No, nada, nada. Ok. También recordemos de ir haciendo las actividades de la plataforma. Hay algunas lecciones en que las hacemos en vivo en la clase y hay otras en que no, por ejemplo esta. Entonces, pero recuerden que ustedes siempre las tienen que ir haciendo, preferiblemente al terminar la clase, que ya ahorita la termino, ¿verdad? Si no, cuando tengan tiempo al día siguiente, máximo al final de cada semana. La semana no se cierra en viernes, en domingo para nosotros, se cierra en viernes. Entonces, remember that, please. In general, you have another question? ¿Alguna otra pregunta que haya quedado en general, no sé, de los temas? No, teacher. No? Okay. Okay, perfect. So this is going to be everything for us today, for today. We can finish our class. Okay? Okay, thank you. Have a good night. You too. Have a wonderful night. Okay. Bye-bye.